Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a esto que es Por la Camiseta a través de Cable Digital Canal 2 desde la ciudad de Villa Dolores. Este programa que está para todos los amigos del deporte en todas las disciplinas. Hoy, con la visita de amigos del Newcom, este vóley adaptado con el cual vamos a estar hablando un segundito. Antes quiero ir presentándoles a todos nuestros amigos anunciantes, quienes hacen posible la presencia aquí en nuestro programa, para estar aquí, para trabajar para todos ustedes. Corralón, en este caso no, vamos con Crillón Helado, Crillón Café, frente a Plaza Mitre, aquí en pleno centro de la ciudad de Villa Dolores. Crillón Helado, Crillón Café, que tiene ricos desayunos, ricas meriendas, además los helados, todos los gustos, todos los sabores. Crillón Helado, Crillón Café, frente a Plaza Mitre. Nos acompañan también en el día de hoy Corralón Sarmiento, en la avenida Manuel Cuesta 110, en Villa Sarmiento, reparto a domicilio sin cargo. En Avenida Manuel Cuesta 110, allí está Corralón Sarmiento, en Villa Sarmiento, por supuesto, y le digo que tiene ofertas permanentes, precios increíbles y la buena calidad, además la buena atención de Corralón Sarmiento, Avenida Manuel Cuesta 110. También Semdo Limitada, su cooperativa, obras y servicios para todos sus socios. Semdo Limitada, creciendo junto a la región. Nos acompaña también en el día de hoy el Super Machín, frente a la Plaza de San Javier, teléfono 482-070. El más grande de la costa es el Super Machín, con la cava más grande de vinos que tiene allí, los mejores gustos, los mejores vinos finos, los mejores espumantes en el Super Machín, frente a la Plaza de San Javier. Carnicerías Belgrano, Belgrano y Yapeyú, en Barrio Paroní, carnes de primera calidad, artículos de despensa, frutas y verduras, bebidas todas. Carnicería Belgrano, Belgrano y Yapeyú, un barrio para venir a la entrada misma de la ciudad de Villa Dolores también. Allí está Kiosco Póker. Kiosco Póker tiene la posibilidad de que usted haga su carga virtual, además, cigarrillos, golosinas, regalos, todo lo que tiene que tener un gran kiosco lo tiene Kiosco Póker, Avenida Belgrano y Yapeyú, en barrio para venir también. Nos acompaña en el día de hoy, como es habitual, Municipalidad de la ciudad de Villa Dolores, gestión Gloria Pereira. Nos acompaña porque está trabajando en todas las áreas con las escuelas de deportes que se han implementado en la ciudad de Villa Dolores. Bueno, dicho todo esto, señoras y señores, los amigos que nos visitan del Newcom, con este vóley adaptado, este invento para las personas que tienen cierta edad, así que ahí me pareció interesante invitarlos a ellos porque hace mucho que vienen trabajando, además siempre están viajando permanentemente, viajan a los distintos puntos de la provincia, como así también seguramente alguna incursión a otros puntos de la República Argentina. Los amigos del Newcom, entonces, vamos a saludar a la señora Teresita Baigorria, quienes nos ha venido a estar. ¿Cómo le va, Teresita? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los escuchas, a ustedes mismos, y bueno, a todos nuestros compañeros que deben estar atentos a esta entrevista. Bueno, como no, y el amigo también, Víctor Hugo Pereira. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Bien? Bien. Saludo a la televidencia y a mis compañeros, que algunos están enfermitos, pero con ganas de practicar Newcom. Bueno, este Newcom que apareció hace mucho tiempo, y bueno, y usted lo ha comenzado a practicar ya hace bastante tiempo, que vienen trabajando y tratando de, ¿no?, de primero tomarlo como un esparcimiento, creo, y después, ¿no es cierto?, ya hacerlo como una forma de competencia, ¿o no, Víctor? Sí, se empezó recreativo. Uh-huh. Y bueno, y a medida que uno va recreativo y uno que va haciendo los años y lo va tomando más en serio, y bueno, antes era un esparcimiento, un recreativo, bueno, y ahora ya se volvió algo viral, que es competencia. Teresita, y bueno, Newcom, como decíamos, que las tiene permanentemente en actividad a ustedes, ¿no? Nosotros decimos personas para cierta edad, pero claro, hay una edad para comenzar este tipo de competencia, ¿verdad? Sí, yo creo que esta competencia está dada para los adultos mayores. Uh-huh. ¿Qué comprende los adultos mayores? De 60 años hacia arriba son adultos mayores. Y esta competencia, este deporte, Newcom, fue realmente creado para los adultos mayores. Por eso es que en un principio fue recreativo, como decía usted y Víctor. Pero después, con las ansias
de cuando estamos en el campo de juego querer ganar, se hizo más competitivo. Y lo bueno que tiene es que es mixto, aunque ahora hay un cambio muy bueno. No sé si quiere que se lo explique. ¿Se va, se va a trabajar ahora, o sea, las mujeres por un lado y los hombres por otros? No es así, es una primicia realmente. Bueno. Porque mañana en Río Tercero comienza una prueba piloto enviado por una profesora de acá, que es Lali Cuello. La prueba piloto consiste en la siguiente: ella quiere formar una liga para que los adultos podamos salir, una liga dentro de Córdoba, es decir, tomando en cuenta Altagracia, Río Tercero, Morrison, todo lo que sea Córdoba. ¿Cuál es la diferencia? Que antes nosotros jugábamos solo mixtos, es decir, en la cancha entran tres mujeres y tres varones. Ahora no, va a haber competencia de mujeres contra mujeres, hombres contra hombres y el mixto. Yo creo que así se le da oportunidad a muchos más adultos para que puedan estar con la ilusión del viaje, del conocimiento, de hacer sociales. ¿Y ahora quiénes son los que participan más? ¿Más mujeres, más hombres? ¿Cómo? No, nosotros ahora en la escuela municipal, porque nosotros pertenecemos al grupo de Cóndores, detrás la sierra, dependiente, digamos, de la municipalidad de Villa Dolores. Estábamos quedando poquitos, pero empezaron a venir de otros equipos de la ciudad y alcanzamos más o menos 30 personas. Y hay más o menos 16 y 14, 16 mujeres, 14 hombres. Bien, eso hace de que nosotros sea, digamos, está bueno eso, porque también que no sea haya mayoría de unos y de otros, ¿no? Porque a veces se necesitan tanto de un lado como del otro, ¿no? Claro, al principio por ahí éramos más mujeres y bueno, por suerte tenemos bastantes hombres, gente que viene, por ejemplo, de Los Pozos, de Las Rosas, y bueno, lindo porque es la oportunidad para la gente de 60 años para arriba. Víctor, y esto, hubo un campeonato hace poquito en Villa Dolores que vinieron de Mendoza, de San Juan, de casi toda la provincia de Córdoba, de La Rioja, Tucumán, de Córdoba capital, vinieron como 3 o 4 equipos, y lo que pasa es que se busca en el mixto, la mujer siempre va a ir la más débil para jugar, porque el hombre tiene más fuerza y cuando saca la pelota la saca con fuerza. Sí. Y bueno, entonces si quiere comparar, al haber equipos de varones o contra varones, es más parejo. Sí. En los saques, lo mismo. En el saque, la pelota va muy fuerte. Sí. Y hay veces que cuando están las mujeres defendiendo, uno busca hacer los puntos ahí. Claro, sí. Tirar a donde están las mujeres. Claro, esa es la viveza de cada uno. Sí, sí. La picardía, uno decir, permanentemente a ver cómo hacemos los puntos. Aunque a veces también las mujeres tenemos vivezas. Sí. Y bueno, sabemos por ahí hacer un engaño. Sí, poder ubicar, no con fuerza, sino con astucia. Sí. Y es importante. Bueno, sí, no, la verdad que yo estuvimos los otros días cuando hubo este campeonato aquí en Villa Dolores y la verdad que veíamos el entusiasmo que le ponen todos, porque vuelvo a repetir esto, creo yo que al margen de lo que es la parte deportiva, creo que también se juntan un montón de cuestiones que son la recreación, ¿no es cierto? Hacer amistad y conocer nueva gente, viajar, eso es importante, ¿no? Para la gente, digo yo, para los adultos mayores, como dice usted, Teresa. Sí. Nosotros hace ya 7 años que estoy en esto, al menos yo hace 7 años que estoy, y al principio fue todo un transcurrir de recreación. Sí. Después se fue haciendo más comprometedor. Primero era el provincial, y si ganamos el provincial íbamos al nacional. Después, al aumentar el interés en este deporte y muchos periodistas que, como usted, que dan importancia un poco a esto, se fue creando muchos más clubes, se han incorporado,
y por lo tanto ahora queremos viajar, pero no se puede tan lejos. Entonces de ahí es que quieren crear la Liga Cordobesa, sería muy bueno. Pero en la escuela municipal de Ñuñoa ha sido campeona, ¿no? No sé, Hugo. Sí, nosotros salimos 4 veces consecutivas del 2012, por ahí, no me acuerdo. ¿En la provincia? Sí, en la provincia de Córdoba. Uh-huh. 2011. Porque, 2011. Bueno, se primero se va a Embalse, se compiten ahí con todos los equipos de la provincia de Córdoba. En aquel entonces estábamos Río Cuarto, Córdoba Capital. Sí, sí. Pascana, qué sé yo, 6-7 sí. equipos. Y hay que ganarle a todos. Sí, sí. Y bueno, el estado físico que teníamos nosotros, gracias a Lali, ¿no? Que es una buena, muy buena profesora física. Es, uno la ve así, pero es una mujer hermosa. Una hermosura. Era una hermosura en la parte física que nos daba. Sí. Y decían, pero ¿con quién nos toca? ¿Con Villa Dolores? No, Villa Dolores no. Y así hacíamos. Y había que ir y ganar, aparte de que van todos los chicos de fútbol, básquet. Sí, sí, sí. Sí, es muy bonito. Es muy lindo ir en vals. Ahora no sé si ya se sigue haciendo ahí. No, porque y... lo que vos decís, Víctor, es la parte de los Juegos Evita. Sí, sí. Claro, por eso él preguntó si claro. seríamos campeones. Y bueno, hay que ganar los 4 años seguidos. Sí, sí, sí. Y hay que ir a Mar del Plata, donde se jugaba con 40... 23 provincias. Con las 23 provincias. Sí. Y salíamos, la última vez que fuimos salimos décimo. Uh-huh. Bueno, o sea, hace un promedio, bueno. Pero bueno. Hay cada monstruo de. Sí, sí. Muy bueno, muy no, buen no. equipo, muy buen estado físico. Sí. No. ¿Y ahora te decís, están con un viaje en puerta o no? Sí, sí, salimos hoy, va a la madrugada, sí. Nos vamos a Río Tercero. Casualmente a eso, ¿no? Como prueba piloto. Porque cuando vinieron los chicos de Río Tercero, que el equipo principal que hay allá se llama Los Delfines, porque todos tenemos un nombre, se llama Los Delfines, y conversando con Lali, nuestro profesor Gonzalo, y todo lo demás, se quiere poner a prueba esta idea que realmente se está dando en Buenos Aires, siempre lo que sea en Buenos Aires en deporte después... un poco hacia acá. Se percute un poco acá, ¿sí? Sí, entonces la idea ya es, y ya se está dando, se mueven en distritos, uh-huh. Nosotros nos moveríamos en departamentos, está bien. Que es acá, sí. Entonces podemos hacer viajes como el de mañana, que vamos a Río Tercero a jugar como prueba piloto, mujeres contra mujeres, hombres contra hombres, y después el mixto tradicional. Bien, y en este caso... ¿Cuántas jugadoras y jugadores viajan a Río Tercero? En realidad ahora somos 9 mujeres, porque tienen que entrar, suponete, 6 en cancha y 3 suplentes. Sí. Idem para los varones. Sí, sí. 6 varones en cancha y 3 aparte. Uh-huh. Son 18. De esos 18 se hace un mixto. Sí, sí. Pero en realidad son 18 jugadores los que vamos. ¿Lali viaja? Lali ya se fue, tuvo que salir hoy con su esposo, pero nos espera en Río Tercero. Bueno. Ella va a dirigir el equipo femenino y Gonzalo el equipo masculino, y después entre los dos el mixto. Bien. Así que nos estamos contentas con toda la ilusión de ir, y bueno... Hemos hecho cosas también para recaudar dinero. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Cómo hacen para manejarse económicamente? Porque hacer un viaje, si bien Río Tercero no es tan lejos, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, ¿lo crees? Sí. No. No, ahora cuando se hizo el campeonato, tuvimos una cantina, bueno, y ahí recaudamos una cierta cantidad de dinero. Uh-huh. Ese dinero no se usa todo en un viaje, sí. Se usa una cierta parte. Uh-huh. Y bueno, gracias a la municipalidad, también quiero decirlo, sí. Nos consiguió un micro, de la cual paga, qué sé yo, el 75%, que es bastante. El 25% queda a cargo nuestro. Y bueno, se paga, por ejemplo, ahora gastamos 200 pesos para ir para allá, sí. Que está bien. Por eso es que... No sé, agradezco realmente a la municipalidad, a todos. Porque el viaje es tan temprano, porque a la tarde ya te pegamos la vuelta. Sí, sí.
porque si no sería más gasto, sí. Si tendríamos que pernoctar allá un día. Pero cuando nosotros, para los Juegos de Vista, vamos a embalse, todo es todo por el gobierno de Córdoba. Ahora en agosto nos toca con Villa Mercedes, y a ella son dos días. Sí, tenemos que, es una noche. Pero bueno, como los adultos sabemos eso, también podemos ir ahorrando para eso también. Sí, se van haciendo eventos, bueno. Y le pregunto yo a la familia, los hijos, los nietos, los maridos, las esposas, ¿qué dicen de todo esto? Bueno, mi señora juega al tejo. Ah, muy bien. Es mi la cosa. No le da, vamos a decir, el estado físico para estar. Jugaba cuando en los principios al Newcom. Sí. Pero después dejó, vio que cada uno dice, esto no es para mí. Uh-huh. Entonces se dedica a jugar al tejo. ¿Y los nietos y los hijos? No, yo tengo mis hijos viven todos en Buenos Aires. Ah, bien. Y mi hija, que ve el Facebook, me manda hoy, me dice, mañana no estoy ahí, porque si no, mañana soy la número uno de tu hinchada. Ah, ella tiene, aparte que la foto, le mando fotos allá, cuando vimos el evento acá, hicimos el evento acá hace poco, también. ¿Ya le vamos a sacar la foto acá para que después la envíe para allá? Sí, nosotros sacamos foto, y... No, la mi nieta, que tengo una nieta que anda de paseo acá, que está queriendo radicarse acá. El otro día me hacía burla, porque uno, cuando uno se pone a jugar, no mide las reacciones, la fuerza, porque uno ha integrado equipo. Sí. Yo integraba equipo de fútbol, en Las Flores. Sí. Mis otros hermanos, que dos fallecidos, y el otro, que era el payaso que le decían, jugaba en comercio, todos jugaban en comercio. Y uno lleva ya el deporte adentro, ¿no? Y cuando uno juega, yo no conozco a nadie. Ah, claro, sí. Y cuando grito, con ellos nos agarramos en la cancha. Ajá. Pero queda ahí adentro de la cancha. Teresita y la familia son. No, en el caso mío, yo soy de Villa Dolores, pero a los 18 años salí, soy docente. Sí. Y bueno, estuve mucho tiempo en el sur, Neuquén y todo alrededor. Después terminé en Partido Tigre. Uh-huh. Y bueno, ahí me jubilé. Tengo dos hijos que están en Torcuato. Ah, sí, sí. Y bueno, no tengo nietos, mi esposo falleció. Y bueno, gracias a este deporte también pude salir de esa depresión que me había agarrado. Así que bueno, realmente este deporte sirve también un poco para eso, ¿no? El hecho de hacer amistades, el hecho de que te pasa a vos lo mismo que me pasó a mí. Sí, sí, sí. Y bueno, es importantísimo, estoy muy agradecida a esto. Y en cuanto a los nietos de los demás que yo veo, estamos jugando y escucho, dale abuelo, dale abuelo. Y vos decís, no, qué cosa linda, ¿no? Sí. Porque generalmente uno apoya al niño, dale hijo mío, ¿viste? Cuando empiezan los babies. Y escuchar dale abuelo es muy lindo. Nos tocó el caso de Alfonso, el negro. Ah, sí. El negro sí. Alfonso jugaba con nosotros. Y cuando íbamos a Villa Mercedes, un hijo con él vive allá. Sí. Y el nieto también, cuando estábamos jugando, le gritaba. Dale papá. Y él dice, yo lo escucho, pero no le doy importancia, porque uno está jugando y lo que menos escucha, ¿no? Sí, pero es lindo ver los chicos que alienten a su abuelo o a su padre, ¿no? Es como que se da al revés. Al revés, sí. Sí, este deporte es muy bonito sobre todo en la edad que nos toma, en la edad donde ya tenemos todo listo, tenemos ya nuestra familia constituida, hijos, nietos, algunos otros no, pero nos apoyamos en el andar diario, ¿no? Que muchos problemas. Yo lo había invitado a un amigo, un vecino que tengo, le digo, vení, Luis, vení, vamos a jugar. No, dice, todavía no, porque es muy light. Me dice, aparte que no estoy en edad. No te creas, le digo, que es light. Sí. Vos, porque no vos lo ves de afuera, le digo, te parece light. Pero yo quisiera verte adentro, no, porque él juega al fútbol los sábados. Sí. Mañana juegan ahí en Defensores.
Y digo, pero venite a ver, ya voy ahí, me dice, pero no te crees que es live. Acá tenés que tener estado físico, le digo, porque parece que no, pero te tenés que mover, le digo. Claro. De un lado para otro te tenés que mover. Pero de todas maneras, yo brego, por si bien es un deporte que lo hacemos competitivo, no nos tiene que matar la competencia. Ah, sí, seguro, sí. ¿Entendés? Es realmente ayudarnos, y no es que sea live. Es importante que vengan todos. Y bueno, se juega como se puede. El momento de competencia. Y bueno, ¿quiénes son los que están o se mueven un poquito más? ¿Qué podemos? Y bueno, aceptar eso, que hay otros que pueden más. Entonces, es lindo que vengan. Sepan o no sepan jugar, ahí el profesor y la profesora nos dicen. Sí, yo creo que en este caso el Yukon, y se creó seguramente pensando especialmente casualmente en esto, ¿no? De que las personas denominadas adultos mayores posiblemente para que tuvieran otra posibilidad, ¿no? Porque a veces no era posible, a veces como por allí a veces renegamos que no hay un lugar para que vayan las personas mayores a un lugar a degustar un café, a tomar algo, a conversar, a reunirse. Por allí en Villadores no tiene ese tipo, o a bailar, que hay muchas personas mayores que les encanta bailar, no hay un lugar. Y si hubo alguno o hay alguno por allí, es como que se llenó de jóvenes, y a veces no hay compatibilidad entre los jóvenes y los mayores, aunque pueden llevarse bien, pero no es lo mismo. Claro. ¿No? Y creo que este Ñuquén, creo que les hace bien a todos los que van, aún jueguen o no jueguen, estén allí ayudando, compartiendo, eso me parece importante, ¿no? Sí, es importante porque tiene mucho que ver el juego con la mano. Porque es un vóley, sí. Es un vóley adaptado. Sí, sí. La diferencia entre un vóley y el Ñuquén es que en el vóley la pelota se pega a la pelota. En cambio, en el Ñuquén la pelota se atrapa. Esa es la diferencia. Y es muy lindo por ahí tener esa competencia sana, linda, que nos ayuda sobre todo en la parte social. Sobre todo en la parte social. Así, muy importante. Y como dice Víctor, que él es polenta en el campo de juego, bueno, se gana, se pierde, pero después... Es un deporte. Sí, sí, sí. Es un deporte. Para así todos. Que, bueno, quiero que me cuenten entonces, ¿se van a Río Tercero el fin de... Mañana, sábado, mañana. Ahora a las 3, 4 de la mañana salen. Sí. Llegan allá, tienen competencia... ¿Cuántos todo partidos el día. Tienen? ¿Todo el día? Todo sí, el día, sí, porque es prueba piloto. Uh-huh. Se va a hacer mujeres contra mujeres de todos los equipos, de los lugares que vengan, es bastante. Sí. Después hombre contra hombres, donde ahí va a ser bueno ver, que es la primera vez. Sí, ahí te voy a ver. Ahí te voy a ver. Es la primera vez, hombres contra hombres. Ojo. Y después mixto. Y después el mixto. Bueno. Entonces es bueno ver, me gustaría ver eso. Ya quiero, en Buenos Aires se hace. Si quiero preguntarle, ¿quieren agradecerle a alguien por este viaje? Decir, bueno, al profesor seguramente que sí, bueno, a alguien que les dé una mano, que los ayude, que esté siempre permanente con ustedes. Un agradecimiento, digo yo, para alguien. Sí, bueno, yo realmente me acuerdo mucho de nuestra profesora Lali Cuello. Sí, sí. Con ella nosotros empezamos. Uh-huh. Es una persona que realmente... Dentro de todos los profesores que hemos pasado, es la profesora que tuvo en cuenta las estrategias, sí. las tácticas, y especialmente al ser humano, uh-huh. al abuelo, sí, sí. ponerse en el problema. Uh-huh. Y bueno, yo le quiero agradecer mucho a ella, también al señor Maxi Rivarola, que dentro de todo tiene muchas cosas, pero... Sí. ¿Tiene un tiempito? Un poquito nos da. Particularmente le pido un poquito más. Pero bueno, también la gestión de la señora Gloria, lo tenemos que decir. Ella nos ha puesto un colectivo, nos ayuda a pagar. Pero en esta vida todo no es gratis. Es así. Y yo le digo a mis compañeros que algo tenemos que sí, poner. Sí. Bien.
y bueno, si nos queremos mover, es así. ¿Hugo? Así que mi especial agradecimiento a todos ellos. Bueno, y a Gonzalo, por favor, a Gonzalo Pacheco, que es un profesor de todo lo que hemos tenido, creo, respetuoso hacia el adulto, que es lo que más destaco en Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Bien. ¿Hugo? Sí, a pesar que le he pedido miles de veces al Maxi, la profesora que a mí me encanta es Lali. Ajá. Sin desmerecer al otro profesor, porque había nos ponían profesor de básquet. Ajá. ¿Qué de estrategia sabe un profesor de básquet? De Newco, nada. Un día le dije al Maxi, ¿vos sabés lo que es Newco? No, me dijo. Y ahí, bueno, ahí nos pusimos a charlar, ¿no? Y teníamos uno, cuando fuimos a Mar del Plata, era Nico Pereira, era el profesor de vóley. Sí. Él tenía más o menos la estrategia, pero después los trabajos de la municipalidad, uno no se mete para interno, bueno. Y bueno, ahora nos puso Gonzalo Pacheco, es profesor creo que de vóley. De vóley también, sí. Lo único que le falta es, yo le he dicho, estrategia. Que, bueno, pero vamos a ir saliendo, poco a poco vamos a ir a él le gusta, muy buen profesor, muy educadito, porque la verdad que no se puede decir nada de él. Bien, les quiero agradecer que se hayan venido un ratito a conversar con nosotros aquí en esto que es Por la Camiseta, a través de Cable Digital Canal 2, desearles lo mejor y seguramente que los vamos a estar molestando en algún momento para que nos cuenten cómo van, qué están haciendo y bueno, y cuáles son las cosas que tienen proyectadas, así que les agradezco muchísimo y los esperamos pronto. Bueno, muchas gracias y en la próxima me gustaría contarle por qué nos llamamos los Cóndores de Tras la Sierra. Bueno, compromiso asumido, ¿sabes? Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a usted también. Julio, y cuando volvamos de ahora, del lunes o martes en la semana, venimos y hablamos a ver cómo nos fue. Bueno, cómo no. Porque eso es lindo también, a ver cómo nos fue. Perdimos y bueno. Porque hay cositas todavía en el tintero. Hay gente que juega mayores de 50, podríamos explicar todo eso. Pero bueno, gracias, será para otra oportunidad. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos, muy buenas noches. La gente de Newcon, la gente del vóley adoptado con nosotros aquí en esto que Por la Camiseta a través de Cable Digital y Canal 2. Hacemos una pausa, ya viene el fútbol, volvemos en un minuto con todos ustedes. Gracias. Semdo lleva el gas a tu barrio. El camión de Semdo Gas llega a los barrios con garrafas de 10 y 15 kilogramos. Martes en Barrio Aeronáutico, en el Centro Integrador Comunitario, Cerrito y Comodoro Marambio, de 8:30 a 13:30. Miércoles, Avenida España 1160, terreno del futuro Salón Comunitario de Barrio José Hernández, desde las 8:30 hasta las 13:30. Viernes, en el Centro Vecinal de Barrio Ardiles, de 8:30 a 13:30. Se vende únicamente con chequera, por lo que se recomienda a los socios titulares solicitarlas en sede central. Información, teléfono 42 11 36 o planta fraccionadora, Avenida Champaquí sin número, Villa Dolores. El gobierno de la ciudad adquirió nuevas maquinarias a través de recursos genuinos destinados a la obra de pavimento. Una aserradora de pavimento con disco diamantado con motor a explosión. 60 moldes de pavimento, 30 moldes de cordón de pavimento, un juego de molde de base curvo, un juego de molde cordón curvo, una regla vibradora con motor a explosión, un fratacho para la terminación superficial, dos carretillas reforzadas, 100 metros de malla de seguridad y dos rollos de nylon para el curado del hormigón. Generando estas, una inversión total de 274.290 pesos. Tus impuestos vuelven en obras. Municipalidad de Villa Dolores. Gestión con gloria. Píntame, le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Hoy me muero yo. Pequeña. This
despacito. Petróleo, indumentaria masculina. Anticipo otoño-invierno con 50% de descuento. Con 50% de descuento. Suéter 399. Saco corderoy 599. Gabán de paño 699. Además, bremer, camisas, zapatos, alquiler de trajes. Promo, el traje más la camisa y corbata, 1.790 pesos. Jueves, viernes y sábado, plan Ahora 12. Petróleo, Export y Vestir. Belgrano 109, teléfono 425-642. Despacito. Municipalidad de Villa Sarmiento. Seguimos trabajando en acción social. Ya llegaron los aportes desde la Nación para nuestros vecinos. Adquirimos una nueva pala cargadora 0 kilómetro para todos los trabajos de nuestro pueblo. Un pueblo que crece, un pueblo que sigue al lado del vecino. Municipalidad de Villa Sarmiento. Gestión Jorge Contreras. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Grupo Red te invita a participar de una increíble promo. Dos servicios al precio de uno, a tan solo 20 pesos por día. Alerta Red te instala un kit de alarma con monitoreo las 24 horas. Red Salud te asiste un médico y enfermera a domicilio las 24 horas. Te brindamos seguridad y salud los 365 días del año. Grupo Red, estamos donde vos nos necesitás. Estamos donde vos nos necesitás. Solicita ya tu entrevista sin cargo al 420-273. Y al celular Claro 11 27 45 1083. Grupo Red, seguridad, salud y alarma. ¿Sabías que Cable Digital sumó 8 señales HD? Son los canales del paquete Premium de HBO. Y durante el mes de marzo, estas señales estarán abiertas para que todos los usuarios de Divox puedan disfrutarlas. No te las pierdas. Encontrarás desde el canal 680 al canal 687 de la grilla de Divox HD. Si no podés sintonizarlas o tenés alguna consulta, comunícate a nuestras oficinas. Cable Digital siempre te da más. Disfruta de Galante, verdulería y frutería Villa Dolores. Precios de locos. Papa el kilo 10 pesos, cebolla el kilo 8 pesos, zanahoria el kilo 8,99, zapallito anco 10 pesos el kilo, tomate perita el kilo 18,99, tomate redondo el kilo 18 pesos. En frutas, estas ofertas: banana el kilo 14 pesos, manzana el kilo 18 pesos, mandarina el kilo 17 pesos, pomelo el kilo 19 pesos, ciruela el kilo 19 pesos, naranja por kilo 14 pesos, bolsón de verduras a 60 pesos. Bolsón de frutas a 90 pesos. Atendemos en horario corrido de 8 a 22 horas y los domingos mediodía. Haga su pedido sin costo llamando al 15 63 80 00. Verdulería y frutería Villa Dolores. Los espera en Italia al 64, frente a los consultorios Bravos, a media cuadra del Cordier Centro. 8 y 9 de julio, Autódromo Municipal de Villa Dolores,
Sí, vuelve el mejor espectáculo deportivo. Motocross, vértigo, acrobacia, destreza. Los mejores pilotos en un espectáculo único. Más de 150 pilotos en la quinta fecha del campeonato provincial. Para vivirlo en familia. Niños menores de 10 años gratis. Entrada general, 150 pesos para las dos jornadas. Anticipadas, 120 en Snack Bar El Símbolo y Radio Popular Villa Dolores. Fiscaliza Federación Cordobesa de Motociclismo. Auspicia Municipalidad de Villa Dolores. 8 y 9 de julio, Autódromo de Villa Dolores, Motocross. Muy bien, continuamos por la camiseta a través de Cable Digital Canal 2 desde la ciudad de Villa Dolores. El fútbol tiene aquí también protagonistas importantes. Recordar que se juegan el próximo domingo a partir de la hora 16 los partidos de vuelta de lo que fueron aquel próximo, el domingo próximo pasado, en donde el Independiente San Javier Sacanto dio cuenta del San Martín de San Pedro, el equipo de comercio dio cuenta de Barrio Ardiles, todos visitantes. Travesía de Sauce Arriba y Sarmiento del equipo del Atlético Las Tapias. Y hoy, faltando algunos muchachos que ya van a venir seguramente, Federico Rojo, del Independiente Sánchez Villacanto, y Ricardo del Cocoro Pérez, el hombre que le hemos sacado del trabajo y se ha venido a compartir con nosotros. Bueno, Ricardo, gracias por venir, te hemos sacado del laburo, pero bueno, qué importante que esté en el laburo también, ¿no? Sí. ¿Cómo te va, Cocoro? ¿Bien? Hola, buenas noches a vos, a toda la teleaudiencia. Sí, muy importante tener trabajo. Así es. Trabajo y salud, dice. Así bien. Que, bueno, muy agradecido por la invitación. Federico, ¿cómo te va, amigo? ¿Bien? Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación también. Saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, Fede, bueno, jugaron con San Martín y San Pedro. Sí. Clasificó último, ustedes primero. No sé, ¿cómo le fue fácil o cómo le fue el domingo? La verdad que no, era un rival que no habíamos jugado todo en el campeonato contra ellos y un rival duro como siempre lo es San Martín y San Pedro. Pero bueno, yo creo que de visitante nos trajimos un buen resultado para nuestra cancha, ahora para definirlo el domingo. Y a vos, Cocolo, te costó un poquito, me contabas recién, ¿no? Sí. ¿Te costó comercio o no? Sí, fue un partido difícil. Sabemos que son luchadores, es un equipo muy aguerrido, el de Barrio Ardiles. Pero nos costó hasta que Carlito Pizarro pudo abrir el marcador, mejor dicho, hacer la diferencia, el 2-1. Sí. Y de ahí tuvimos muchas oportunidades de contra que no pudimos concretar y bueno, al último nos meten un gol a ellos que prácticamente lo teníamos controlado el partido y nos hacen un gol para descontar de hecho. Bueno, vamos a quiero agradecerle a quienes nos auspician, enseguida vamos a degustar un riquísimo café de Crillón Helados, Crillón Café aquí frente a Plaza Mitre, rico desayuno, ricas meriendas de helados, todos los gustos, todos los sabores, así que bueno, riquísimo, gracias a Crillón Helados, Crillón Café aquí frente a Plaza Mitre también. A Corralón Sarmiento, en la avenida María Cuesta 110, en Villa Sarmiento, también el agradecimiento, reparto de domicilio sin cargo y por supuesto todo lo que usted tiene o necesita para la construcción está allí en Corralón Sarmiento, así que se lo recomiendo a Cocoro Pérez, que está trabajando en la construcción. Eso le viene bien, ya le voy a preguntar, porque eso viene bien, porque uno hace fuerza, mantiene los músculos bien duros, así que eso seguramente le viene muy bien a Cocoro. Bien. A Sendo Limitada, su cooperativa, obras y servicios para todos sus socios. Sendo Limitada, creciendo junto a la región, también apoya el deporte de Tres de Sierras, apoya el fútbol de la Liga Dolorense. El Super Machín frente a la Plaza de San Javier, teléfono 482-070, el más grande de la costa, Federico, sabe quién es usted, es el Super Machín, el grandote, el Machín, así que bueno, tiene la cava con los mejores vinos, los mejores espumantes y Cocoro para que usted lo visite, seguramente, ya lo vamos a preguntar a Cocoro, porque uno cuando entra al supermercado, ¿qué hace? Lo primero que busca, el lugar de las bebidas, seguramente, así que bueno, el Super Machín, le mandamos un abrazo grandote, hay que abrazarlo al Machín, es el más grande de la costa. Teléfono 482-070 frente a la Plaza de San Javier. También
Nos acompaña en el día de hoy Municipalidad de la Ciudad de Villalores, gestión Gloria Pereira, que está trabajando, mire, con todas las escuelas de deportes, en el ciclismo, en el boxeo, en el handball, en el vóley. Bueno, todas las disciplinas tienen ahora su escuelita a cargo de los distintos profesores desde la Municipalidad de la Ciudad de Villalores, gracias a la gestión de Gloria. Así que agradecerle también a ellos. También a Kiosco Po, que es el gran capitán, que ya enseguida llegará seguramente. Ahí está el Edu Molina, quien es el gran capitán en este caso. Así que hagámoslo pasar, ahí a nuestro asistente lo va a hacer pasar así, al Eduardo Molina, quien acaba de llegar también acá para compartir una tarde de puro fútbol aquí, de lo que serán la partida de vuelta de los cuartos de final. Así que bueno, ¿qué tiene que tener un kiosco como Kiosco Pocket? Cargas virtuales, regalos, cigarrillos, bebidas, bueno, la buena atención. Y aparte lo atendemos hasta tarde, hasta las 2 de la mañana más o menos lo atendemos hasta tarde, ¿no? Bien, okay. Claro, porque por allí hay gente que se queda sin lo correspondiente a donde tiene que acudir. En el barrio Paraní, allí en Belgrano, ya Pello, allí está. Y también allí pegadito está mi amigo Jorgito, a quien le mandamos un saludo grandote, Jorgito Molina, que tiene la carnicería Belgrano, allí en Belgrano y Yapeyú, en Barrio Porvenir, que tiene carne de primerísima calidad, además unas riquísimas hamburguesas, además, bueno, la fruta y la verdura parece recién sacada de la huerta, ¿no? La fruta y la verdura especialmente. Fresquita. Así, fresquita, fresquita, así es como, así es. Y además, bueno, artículo de despensa, la atención que tiene como siempre, Jorgito Molina, quien también le agradecemos a todos los amigos que nos hacen posible y que nosotros estemos sentados aquí. ¿Quién llegó recién? Edu Molina, ¿cómo te va, Edu? Hoy gusta saludarte, amigo. Hola, igualmente, gracias, Julio. Gracias por la invitación nuevamente. Estoy muy contento de estar acá nuevamente en el programa y bueno, y apoyándolos a ustedes. Gracias, Edu. Decíamos recién que sí, concuerdo que no, le había costado meter el segundo allá en cancha de AFI, ¿no? Sí, lo mismo, sí, fue duro, tuvimos llegada, pero no pudimos concretar, así que ahora espero que sea diferente de otro partido. Y vos que tenés el panorama de atrás, ¿quién restabas más? Ah, ¿el domingo? Sí. No, ahí está. Cocó. Por lo gol que yo, pero tengo que llevar el domingo, lo va a meter. Y Fede, ¿y a vos quién te restaba? ¿A vos? ¿Alguien te restó? No, porque Fede hizo dos el domingo, que son los dos que el del triunfo de Independiente, ¿no? Independiente el año pasado, ¿hasta dónde? ¿Vos estuviste el año pasado? No estuviste. No, Independiente me parecía así. Pero también llegó hasta instancias casi. No, el campeonato pasado no. ¿No? No, hizo una campaña muy mal. Ah, pero estuvo. Bueno, yo sí, el último partido. ¿Cómo, Cocor? Creo que el año pasado, los últimos partidos. Los últimos partidos. Mejoró. Sí. Ahora sí. Bueno. Clasificaban dos nomás el año pasado, pues. ¿Cómo? Clasificaban dos. Otro campeonato. Y ahora, ¿cómo toman ustedes esto? Los otros días hablamos con los chicos y decíamos, ¿cómo toman esto de que haya descenso, de que algunos de los equipos que están jugando ahora en la primera se vaya el descenso? ¿Vos, Colo, como el más experimentado, que te gusta? ¿Te parece bien o qué te parece? Sí, a mí me parece bien. Sí. Me parece bien porque hay muchos equipos. Me parece que 22, 23 equipos para una liga me parece que es mucho. Uh-huh. Creo que es la liga que más equipos tiene de toda la provincia. Me parece que está bien que hagan un descenso para que los que van en el pelotón de archivo, como quien dice, que peleen por el título y los que vayan de la mitad de tabla para abajo, pues que peleen también, que sean entretenidos. Peleen por algo también. Está bueno, sí. ¿Y vos, Edu, lo ves bien también? ¿O? Sí, también me parece que es bueno que aparte va a haber más competitividad en los equipos, tanto los que estén en la B, digamos, con los que estén en primera, va a ser otro tipo de campeonato, ¿viste? Por ahí va a ser otro nivel. También el que asciende va a ascender con otras características, o sea, buscar mejorarse para estar al nivel de los otros. Creo que eso es bueno. Va a ayudar también a cada región también. Fede, y dicen, he escuchado por la costa, no digo que Independiente saque Villa Canto, pero seguramente alguno dijo, no, yo sí, me toca ir al descenso, prefiero quedarme en la Liga de la Costa. ¿Será así o no? No, la verdad que, bueno, del club estaba, cuando arrancamos este campeonato estábamos en una situación muy complicada y hoy, bueno, podemos decir que estamos fuera del descenso. Yo lo veo bien al tema del descenso, ya que como decían los chicos, va a haber más competencia y tanto los que estén en primera van a matar para no descender y los que estén en la B se van a matar también como para poder ascender y ganarse un lugar en primera. ¿Y esto significa, Neto, que lo que ha hecho Independiente este año de todo fruto del trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, venimos haciendo un esfuerzo muy grande
más allá de las condiciones por ahí que tenemos para entrenar, de ahí no son excusas, ¿no? Pero por ahí el tema de la cancha se complica, porque al haber una liga pirata por ahí y la cancha ser municipal, hay que ver el tema del día de los entrenamientos y los horarios, que no esté entrenando otro, que mujeres, que veteranos, así que por ahí se complica un poco, pero bueno, gracias a Dios hemos sacado el club adelante. ¿Con quién le toca al final a Comercio en el caso de pasar esta instancia? Con el ganador de la travesía Sauce. O sea, el domingo pasado jugó también travesía, le digo, que nosotros decimos, bueno, para nosotros pasa travesía. Y después conversando en la calle, en la semana decíamos, esta semifinal van a estar Comercio, Sarmiento, Travesía y el equipo de Independiente. Es lo que dice la gente, viste que la gente a veces en la calle comenta, acá somos futboleros, seguimos la liga, aunque parece que no, pero así, Cocoro, yo creo que Comercio, ustedes creo que piensan, un empate lo favorece, ¿no? Sí, hasta perdiendo 1-0 nos favorece, porque tenemos la ventaja de haber clasificado mejor que ellos. Pero sí, se dice en la calle que los cuatro que ganaron el domingo son los cuatro que van a jugar en las semifinales. Pero bueno, esto es fútbol. Sí. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Ojalá, en nuestro caso, en Comercio, ojalá que ganemos. ¿Y están todos para el domingo ustedes? Sí. Sí, estamos completos. ¿No falta nadie? No falta ninguno. ¿No hubo ningún expulsado el domingo? No, ninguno expulsado. ¿Usted tuvo un expulsado, Fede? No, no. No, ahora vuelven dos chicos que estaban expulsados y es muy posible que esté Pizarro también, el perro Pizarro, para este domingo también, que estaba entrenando. El mordedor ese, ¿no? Sí, un mordedor. Es uno de los Pizarros, unos coafés. Bueno, y Independiente, que lo va a recibir al San Martín de San Pedro, allá también, bueno, lo favorece la ventaja deportiva, el 2-1 fue, ¿no? Sí, 2-1, así sí. Que bueno, así que pueden empatar, pueden perder hasta por un tanto contra cero, que lo favorece, pero ustedes van a ir a ganar, ¿no? Sí, la idea es esa, salir a buscar un primer gol nosotros para ya jugar con más soltura, más tranquilo y bueno, después, como dijo Cocolo, este fútbol y puede pasar cualquier cosa. Contame los goles de tu amigo, ¿cómo te acordás? Sí, el primero fue de tiro libre, al ángulo, me ayudó un poco el viento creo, y le pegué con mucha fe, pegó en el travesaño y entró. Y el segundo también, una pelota que le pica mal, lo sobra al defensor y me agarra el árbitro, no cobra el penal, me da la ley de ventaja y la alcanzo a puntear por el costado del árbitro. Uh-huh. Ese fue el segundo. Cocolo, hiciste uno el domingo, ¿no? Sí. ¿De penal? ¿De penal? Sí, fue de penal. Si no estaba en el horno. Era que Cocolo. Yo a veces cuando eso sí, che, eso cuando uno está con el día, Cocolo, viste, capaz que le pegaste con el talón, como decís vos, y lo haga el gol. Lo hace. ¿No? Sí. El domingo no fue una de mis mejores tardes, estuve muy errático, pero bueno, no había entrenado tampoco bien como tenía que entrenar, había estado enfermo toda la semana, así que... Y te cuesta un poco también, ¿no? Me costó, sí, te cuesta. Ya tenés pocas ganas de entrenar, ¿no? Poca. Sí. Nunca fui de muchas ganas de entrenar. Y más ahora, más todavía te cuesta, pero bueno, trato de ir para no perder el ritmo. Edu, ¿te recuperaste vos bien de la lesión que tuviste en el brazo y sí. Físicamente bien, ¿no? Sí, por suerte, sí, ahora ya recuperó el nivel, así que, bueno, eso también me está favoreciendo. Por ahí, primeramente, me costaba un poco recuperar lo que era físico, el estado físico, ¿viste? Pero ahora ya estoy bien. ¿Quién será? Así que ustedes van a jugar con el ganador de Travesía, Sauce, y Independiente jugará con el ganador de Sarmiento Las Tapias. En el caso de que pase, tiene que ser una catástrofe, que no clasifiquen ustedes, Fede, ¿no? Y sí, pero bueno, como dijimos antes, fútbol y puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, yo creo que sí. Sí, tenemos mucha fe que vamos. Sí, yo sinceramente creo que Travesía allá gana fácilmente. Si juega como jugó el domingo, ojo con Travesía. Jugó muy bien en todas sus líneas, no desperdició ninguna pelota. Pegaron tres pelotas en los palos, una en cada uno de los postes y otra en el travesaño, pero jugó muy bien el Deportivo Travesía el domingo. Sauce tiene buenos jugadores, vos sabés, Cocolo, ustedes lo saben, pero no le alcanzó, ¿no? Y yo creo que es cierto lo que dice la calle, a veces también creo que Independiente, Comercio, Sarmiento y a ver si me fue uno. Travesía. Y Travesía creo que son los semifinalistas, yo no quedaba hasta. Y después, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las finales, ¿no? Creo que van a ser buenos partidos. ¿Cómo
¿Se ha mejorado el fútbol Cocolo en estos últimos tiempos? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que se ha mejorado. Yo creo personalmente que ha mejorado bastante. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, ha mejorado. De estos últimos 2-3 años ha mejorado. Ayuda mucho también el tema de los provinciales, sí. El federal. Otro roce. Es otro roce, aprender de... Siempre aprendes algo nuevo, jugar contra quien jugué, de Cruz del Eje, de donde sea, siempre sacas algo nuevo de ellos. Te topas con jugadores experimentados que han jugado en otra liga o otro nivel. Sí, sí. Siempre aprendes algo nuevo y yo creo que tratamos de los que hemos jugado ese campeonato, tratamos de implementarlo acá en Dolores, en nuestro fútbol. Así que yo creo que sí, se ha mejorado. Quiero decirle a toda la gente que nos ve y nos va a ver después a través de la repetición o a través de YouTube en el canal Multimedios Juntos, que estaban invitados los chicos de Sarmiento, estaban invitados también los chicos de Travesía. Bueno, seguramente por algún motivo no pudieron llegar, pero bueno, por eso le agradezco siempre. Yo digo que esto, no, los tiempos de la televisión no son los mismos tiempos que la radio, son totalmente distintos, tienen que acomodarse, que prender las luces, que estar grabar, y hay un montón de cosas para hacer. Nada, la radio no basta, demora un rato, pones la pausa publicitaria, pones, lees una noticia, hay pronóstico del tiempo, pero nada que ver con la televisión, son otros tiempos, así que bueno. Pero seguramente tendrán sus motivos los chicos de Sarmiento y los de Travesía, me comentaron que les quedaba medio lejos, que no tenían la posibilidad de venir, así que ellos están salvados por en esta oportunidad. Me hubiese gustado tener a todos porque volviendo a conversar, ¿viste? Como ven esto de que a veces uno va a la televisión, vamos nosotros con las cámaras, Fede, filmamos, pasamos el partido y después se juntan a verlo, ¿o no? Sí, sí, nos hemos juntado a ver, sí. Uh-huh. Así que con eso está bueno. Está bueno, sí. ¿Les gusta? Sí. Así que bueno, eso es lindo, ¿no? Porque la verdad que dice, Cocolo, bueno, vos lo ves también, ¿no es cierto? Sí. ¿Podés? Sí, yo lo veo por internet. Les he preguntado a ustedes cuándo lo suben a internet, sí, para poderlo ver. Sí, inmediatamente, sí. Si el partido del domingo, ya para el martes de la noche ya está subido. Así que no se pierdan el partido de Travesía, los dos golazos de Emanuel Arregui, se convirtió en dos golazos. Sí, lo vi yo. ¿Lo viste? Sí. ¿Te pareció? Sí, dos golazos. El segundo mejor, ¿no? Pero los árbitros míos. El segundo, el de Sur, sí. Sí. Claro, pero no vieron los míos. El mío de San Pedro tampoco. Claro, no vieron nadie. Sí, no, pero te vimos a vos uno que le hiciste allá a San Vicente. Ah, un partido horrible. Sí, pero fue mal el partido, sí, la verdad que sí. A veces te ganas de, no sé, sí. A veces te toca, uno elige el partido, a veces, viste, y no sabe. Uno va con la expectativa de que haya goles, que se juegue lindo el fútbol, pero a veces no sale. Y el domingo, ¿cómo lo ve al partido? Mirá que vuelven 2 o 3 en barrio, ¿eh? Sí, no, nosotros estamos tranquilos. Nosotros siempre salimos a jugar, entonces no nos defendemos. Siempre salimos a buscar ganar y de local o distante. Así que eso nos deja tranquilos. Nosotros también estamos completos. Los chicos están de buen ánimo, han entrenado. Así que estamos bien. Con muchas ganas y esperando el domingo. No, esta semana no llueve para la pólvora este Cocolo, ¿eh? No. Tengo que mejorar porque no resta mucho. Venga, el Ledo. El Ledo está de atrás manejando todo. Ve todo, tiene el que más panorama tiene el Ledo, ¿eh? Sí. De atrás maneja todo. El Ledo y el arquero. El arquero, sí, claro. El arquero. Y cuando atacan los contrarios, el que más panorama tengo yo. Ahí. También, el otro punta. Así es. Cambia técnico este comercio, che. ¿No? Sí, algo así, eso nos comentaban el otro día, pero bueno, todavía se lo aseguro para... que sí. Se va Diego. Dieguito Bandame, que es un buen chico, es un trabajador también, ¿no? Sí, bueno, creo que se vaya el club, Diego. No, del club no. Claro, es fanático. Lo que pasa es que Comercio creo que está apuntando al federal, ¿no? Sí. Es lo que, sí, algo nos han comentado que está apuntando al federal. Bueno, Diego no sigue porque está un poco cansado también, sí. Ya está hace bastante tiempo. No sigue como técnico, pero va a seguir al lado nuestro, sí, entrenando. Me sorprende que quiera volver a jugar, que vuelva a jugar. Sí, ¿te parece? Sí, tiene ganas, así que... Pero es jovencito él todavía, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Y debe tener 32 años. 32, 33 años, por ahí tiene. 33 debe tener. ¿Y vos estás para el federal de este Cocolo? Y animás? Faltan 6 meses, Julio, así que... Calculo que sí. ¿Sí? Calculo que sigo. Digo yo, vos, personalmente. ¿Viste? Sí, no sé, entiendo. Una cosa. Sí. No, yo sí. Yo sí, mientras me dé el cuerpo, yo voy a seguir, sí, seguro. ¿Y lo podemos traer a Federico de allá? Lo podemos traer a Fede. Ah, para el refuerzo, ¿no?
Pero Fede, pasa que juega, Fede juega de 9 también. ¿Ah, sí? Ahí está medio. Ahí está medio. Me parece que está medio complicado para traerlo. No, bueno, pero se puede acomodar. Se puede acomodar. Puede jugar un poquito más atrás, un pasito más atrás, Fede. De 7 también. Yo juego con él y él juega de 7. Ahí está, a veces he jugado juntos, si me acuerdo, claro. Sí. Así que no, se pueden acoplar bien. Sí. Se tendrá que reforzar este conversion code para, ¿no? Para sí, 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 sí. Sí, sí. No sé si, o sea, tanto en cuanto a todo el equipo, pero yo creo que por ahí algunas líneas sí puede traer algún jugador más, ¿viste? Para sumar. Pero siempre nosotros lo que buscamos también el federal pasado es gente que sume, ¿viste? No que reste, sino que sume como persona, ¿no? Tenemos un grupo muy bueno y eso es por ahí valorable. Entonces la gente que entra tiene que ser el mismo ambiente, ¿viste? Que estar todo. O sea, hay chicos ahí y nosotros los respetamos, ellos nos respetan. Entonces eso es por ahí lo positivo que tiene el club. Fede, vos jugaste en algún equipo de Villa Valor, ¿en cuál jugaste? Sí, jugado en Comercio. El primer provincial me llevó Comercio. Sí. Estaba, ¿Cocolo estaba? Sí, estaba Cocolo. Estaba Roberto Iñones, el zurdo de técnico. Sí, así de banco ahí, pero jugué. Gracias a Comercio pude conocer provincial, digamos. Sí. Sí, después tuve, bueno, con el club allá también de Independiente. Claro. Con Lullaba, cuando entró Lullaba también, y el último estuve con Defensor. Ah, sí, sí. Son lindas experiencias. Sí, Fede, la verdad que sí. Conoce, aunque parece que no, pero creo que aprende un poco, un poquito aprende, ¿no? Sí, sí, de todo se aprende. Otros roces. Si uno está atento y con las antenas paradas, como quien dice, siempre se va a llevar algo bueno, tanto de los compañeros como de los contrarios, siempre va a aprender algo. Hay algunas cosas que se pueden aprender y con otras no. No. Y hay algunos que... No, pero el Cocor. De todo. No, es bueno el Cocor. No. Eso es lo lindo. ¿Eh? No, hay algunos que se aprenden, pero no se dicen. ¿Tabes? No, sí, no. No, ¿sabes lo que aplica? Pasa? Que este es la verdad. Yo los conozco a todos de chiquitos, de que han jugado con divisiones inferiores. Y a veces, como ser el Cocor, uno dice estas cosas así como manera de chanza, ¿no? ¿No? Uno se puede aprender cosas y otras no, de Cocor o algo, se pueden aprender todo y otras se pueden decir, pero creo que si el tipo está en un grupo como está hoy en el día de hoy en día, como es el Comercio, creo que está para sumar, suma la experiencia, los años, es un gran goleador, y en el fondo termina siendo un gran tipo, Edu, ¿no? No tan solo el Edu, el Cocor, sino que creo que todo, ¿no? Al final, ¿no? Sí, sí, sí. No, una gran persona. Yo la verdad, antes de estar en Comercio, me lo habían nombrado, pero no lo conocía. Él vino después, yo cuando vine a Comercio fue hace 2 años atrás, él vino el año pasado. Sí, sí. Y me lo habían nombrado cosas, pero yo tampoco, no creía, o sea, que era el Cocor, realmente. Sí. Así que, y después, bueno, lo ve partido a partido y ve, o sea, cómo van pasando las cosas. Yo creo que el equipo también en sí lo ayuda mucho, pero es un jugador distinto. Son los jugadores, yo creo que es bueno, o sea, ver por ahí, en varios clubes hay jugadores distintos, ¿viste? Pero yo te digo que eso, por ahí lo que tiene él, o sea, es la 9 de área, ¿entendés? 9 de área que le pega de cualquier forma y le manda guarda, o sea, es algo, aquí se realista. Ahí en travesía decíamos, el Cocor le va a pegar y este es un tiro libre para Pícaro, decía yo, porque estaba contra el sol, y casualmente fue así, un tipo Pícaro le pegó contra el sol, lo vio al arquero que estaba encandilado ahí y le clavó el gol. Yo puse justo la imagen que pateé, pasó como 5 metros del travesaño, la imagen que puse. Así que bueno, Fede, hay que estar atento el domingo si quieren ser semifinalistas, ¿no? Sí, tal cual, como venimos diciendo, después que pudimos clasificar y salir de esa situación fea en la que estaba el club, ahora toque el que toque, tenés que ganar todos los partidos si querés llegar a lo más alto y de una vez poder jugar una final, ¿no? Que el club viene luchando desde hace mucho, siempre hemos quedado en semi y bueno, sería muy bueno jugar una final. Digo yo siempre que a veces cuando uno juega con Comercio, yo creo que todos los equipos, esto lo digo yo personalmente, todos los equipos le quieren ganar Comercio porque Comercio es la gran institución que hay acá en Villa Dolores, entre las sierras. Usted sabe lo que tiene Comercio, tiene una manzana de lo que es la parte edilicia, tiene tenis, bocha. El handball es el más nombrado en la República Argentina, respetado. Es una gran institución y todos le quieren ganar. Pero creo que también a veces las instituciones como San Mar, como el equipo de Independiente, como es el Deportivo Travesía, que también últimamente vienen sumando muchas cosas, por eso están en donde están y eso es importante.
y a la hora de jugar hoy Comercio, jugar con un Deportivo Travesía, creo que se podría ver un buen partido de fútbol. Lo mismo será con Independiente cuando, pasando esta instancia, enfrentando, le tocaría enfrentar a Sarmiento en todo caso, ¿no? Sarmiento, sí, pasa sí. Sarmiento y si pasamos nosotros. Así que bueno, sería también este un buen partido ese, porque los dos intentan jugar un poco el fútbol, ¿no, Fede? Sí, sí, tuvimos la suerte de ya jugar con Sarmiento y la suerte de haberle ganado en la cancha de ellos, así que ya lo conocemos cómo juegan, tanto como ellos conocen a nosotros, así que yo creo que sería un lindo partido, pero bueno, primero hay que ganar el domingo. Sí, el domingo, ustedes están mirando un solo partido, ¿perdieron, puede ser? Sí, el primer partido contra el Tapia. Sí, con la Tapia, exactamente, el primer partido. ¿Ustedes cuántos partidos perdieron? ¿Uno solo, solo también? Con San Vicente. Con San Vicente, el partido más chivo que tienen ustedes, según ustedes, pues vos decís, según nosotros, según todos, decís, pa, Comercio te gana San Vicente. Sí, son partidos, el fútbol es fútbol. Por eso hay que tener cuidado el domingo. Sí. Yo les voy a proponer un segundito, una pausita, a los chicos de Independiente San Javier Yacanto, a Federico Rojo, que se ha venido de la costa aquí a compartir un rato con nosotros, el Cocolo, a Ricardo y el Cocolo Pérez. Quiere que le digan Ricardo Cocolo Pérez, ¿sí? A Ledu Molina, que son los dos de Comercio. Así que, señor director, una pequeña pausa. Ya vamos a volver a la última partecita de esto, que es Por la Camiseta, a través de Cable Digital Canal 2. Semdo lleva el gas a tu barrio. El camión de Semdo Gas llega a los barrios con garrafas de 10 y 15 kilogramos. Martes en Barrio Aeronáutico, en el Centro Integrador Comunitario, Cerrito y Comodoro Marambio, de 8:30 a 13:30. Miércoles, Avenida España 1160, terreno del futuro Salón Comunitario de Barrio José Hernández, desde las 8:30 hasta las 13:30. Viernes, en el Centro Vecinal de Barrio Ardiles, de 8:30 a 13:30. Se vende únicamente con chequera, por lo que se recomienda a los socios titulares solicitarlas en sede central. Información, teléfono 42 11 36 o planta fraccionadora, Avenida Champaquí sin número, Villa Dolores. El gobierno de la ciudad adquirió nuevas maquinarias a través de recursos genuinos destinados a la obra de pavimento. Una aserradora de pavimento con disco diamantado con motor a explosión. 60 moldes de pavimento, 30 moldes de cordón de pavimento, un juego de molde de base curvo, un juego de molde cordón curvo, una regla vibradora con motor a explosión, un fratacho para la terminación superficial, dos carretillas reforzadas, 100 metros de malla de seguridad y dos rollos de nylon para el curado del hormigón. Generando estas, una inversión total de 274.290 pesos. Tus impuestos vuelven en obras. Municipalidad de Villa Dolores. Gestión con gloria. Píntame, le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Hoy me muero yo. Pequeña. Despacito. Petróleo, indumentaria masculina. Anticipo otoño-invierno con 50% de descuento. Con 50% de descuento. Suéter 399. Saco corderoy 599. Gabán de paño 699. Además, Bremer, camisas, zapatos, alquiler de trajes. Promo, el traje más la camisa y corbata, 1790 pesos. Jueves, viernes y sábado, plan ahora 12. Petróleo, Export y Vestir. Belgrano 109, teléfono 425-642. Despacito. We'll be right back.
Municipalidad de Villa Sarmiento. Seguimos trabajando en acción social. Ya llegaron los aportes desde la Nación para nuestros vecinos. Adquirimos una nueva pala cargadora 0 kilómetro para todos los trabajos de nuestro pueblo. Un pueblo que crece, un pueblo que sigue al lado del vecino. Municipalidad de Villa Sarmiento. Gestión Jorge Contreras. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Grupo Red te invita a participar de una increíble promo. Dos servicios al precio de uno, a tan solo 20 pesos por día. Alerta Red te instala un kit de alarma con monitoreo las 24 horas. Red Salud te asiste un médico y enfermera a domicilio las 24 horas. Te brindamos seguridad y salud los 365 días del año. Grupo Red, estamos donde vos nos necesitás. Estamos donde vos nos necesitás. Solicita ya tu entrevista sin cargo al 420-273. Y al celular Claro 11 27 45 1083. Grupo Red, seguridad, salud y alarmas. ¿Sabías que Cable Digital sumó 8 señales HD? Son los canales del paquete Premium de HBO. Y durante el mes de marzo, estas señales estarán abiertas para que todos los usuarios de Divox puedan disfrutarlas. No te las pierdas. Encontrarás desde el canal 680 al canal 687 de la grilla de Divox HD. Si no podés sintonizarlas o tenés alguna consulta, comunícate a nuestras oficinas. Cable Digital siempre te da más. Disfruta de Galante, verdulería y frutería Villa Dolores. Precios de locos. Papa el kilo 10 pesos, cebolla el kilo 8 pesos, zanahoria el kilo 8,99, zapallito anco 10 pesos el kilo, tomate perita el kilo 18,99, tomate redondo el kilo 18 pesos. En frutas, estas ofertas: banana el kilo 14 pesos, manzana el kilo 18 pesos, mandarina el kilo 17 pesos, pomelo el kilo 19 pesos, ciruela el kilo 19 pesos, naranja por kilo 14 pesos, bolsón de verduras a 60 pesos. Bolsón de frutas a 90 pesos. Atendemos en horario corrido de 8 a 22 horas y los domingos mediodía. Haga su pedido sin costo llamando al 15 63 80 00. Verdulería y frutería Villa Dolores. Los espera en Italia al 64, frente a los consultorios Bravos, a media cuadra del Cordier Centro. 8 y 9 de julio, Autódromo Municipal de Villa Dolores. Sí, vuelve el mejor espectáculo deportivo: motocross, vértigo, acrobacia, destreza. Los mejores pilotos en un espectáculo único. Más de 150 pilotos en la quinta fecha del campeonato provincial. Para vivirlo en familia. Niños menores de 10 años gratis. Entrada general 150 pesos para las dos jornadas. Anticipadas 120 en Snack Bar El Símbolo y Radio Popular Villa Dolores. Fiscaliza Federación Cordobesa de Motociclismo. Auspicia Municipalidad de Villa Dolores. 8 y 9 de julio, Autódromo de Villa Dolores, motocross. Thank you.
Muy bien, continuamos en Por la Camiseta, Cable Digital, Canal 2, un producto de Multimedio Juntos, junto con Chirola Formine, que está, ha llegado a tomar el cafecito que nos ha traído la gente de Crillón, helado, Crillón Café, aquí frente a Plaza Mitre. Ricos desayunos, ricas meriendas, los helados, por supuesto, todos los gustos, todos los sabores de Crillón, helado, Crillón Café, frente a Plaza Mitre también. A Corralón Sarmiento, la avenida Manuel Cuesta 110 en Villa Sarmiento, reporte domicilio sin cargo. Todos los materiales para la construcción se consiguen allí en Corralón Sarmiento también. Nos acompaña Sendo Limitada, su cooperativa, obras y servicios para todos sus socios. Sendo Limitada creciendo junto a la región. Está con nosotros el Super Machín frente a la Plaza de San Javier. Teléfono 482070. El Super Machín es el más grande de la costa. Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores, gestión Gloria Pereira, acompaña también el deporte de Tras las Sierras, acompaña el deporte de la Liga Dolorense de Fútbol también. Kiosco Póker, cargas virtuales, cigarrillos, regalos, abiertos hasta las 2 de la mañana. Qué lindo, así puede ir, Chirolito, usted cuando se quede sin alguna cuestión, puede ir allí a Kiosco Póker y puede comprar la bebida que usted quiera, la gaseosa, así que bueno, algún vinito. Algún regalo, porque también tiene que hacer una carga virtual, así que todo eso, ¿no? Kiosco Póker, Avenida Belgrano y Yapeyú, Barrio Paraná. Y también, allí está el carnicero Jorgito Marina, que tiene también carne de primerísima calidad. También tiene, por supuesto, artículos de despensa, bebidas todas, también, bueno, la verdulería, también todo lo que tiene que ver, ¿no?, con esto de que son las verduras fresquitas, fresquitas allí. Carnicería Belgrano, en Belgrano y Yapeyú, de Jorgito Molina. Saludos para todos, gracias por estar. La última parte de esto que es Por la Camiseta, y como haciendo una previa de lo que va a ser este Cocoro, ¿qué hace el sábado de la noche? ¿Qué hace el jugador, digamos, responsable para que va a jugar un partido de vuelta de lo que son los cuartos de final? Sí, yo en mi caso, el sábado de la noche, salgo a comer con mi señora o por ahí pedimos para, si está muy frío, tengo dos nenes muy chiquitos que sí, por ahí con el frío no puedo salir, pero tranqui, todo tranqui, comer en familia y bueno, acostarse a dormir temprano. Temprano, sí. ¿Edu? Yo estoy en el negocio, pero sí, también, o sea, una vez que cierro me voy a descansar para el otro día levantarme bien para poder jugar el domingo. Fede, tranquilo, ¿sos casado, no? Sí. Tengo un señor y una nena de 3 años también. Uh-huh. Sí, también, tranquilo en casa, sí, compartiendo con la familia. Y se habla por teléfono diciendo, che, muchachos, ¿dónde están? ¿Qué hacen esto? ¿Se habla? ¿Cuándo fue el último entrenamiento de ustedes, Cocoro? Hoy, lo siento. Sí. ¿Y a qué hablaron? ¿Qué no han pedido que me dijeras? Tratamos de... tampoco no estar muy, muy impacientes esperando el partido, tratamos de estar tranquilos. Hoy no hemos hablado tanto, más que todo martes, miércoles, hablamos de los errores, de todo, hablamos del partido del domingo, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y hoy más que todo entrenamos nomás y fue todo tranquilo. ¿Ustedes, cuándo fue el último entrenamiento de ustedes? Hoy también a las 4:30 de la tarde entrenamos. Uh-huh. Sí, se habló de lo que va a ser el domingo. Sí, se habló más que todo de estar concentrado y de ajustar por ahí cosas que hicimos mal. O sea, ya se han venido ajustando esta semana y bueno, de salir concentrado el domingo. Porque los equipos que han perdido, en el caso de Independiente y de San Martín y de Barrio, van a que vienen con todo, que vienen a ganar, Fede, y eso. Por eso te decía, hay que estar atento, hay que estar concentrado para el domingo, como seguramente vendrán los equipos que perdieron el domingo próximo pasado, ¿no, Fede? Sí, tal cual, siempre van a hacer un esfuerzo doble ellos y nosotros tenemos que estar concentrados y jugar también un poco con eso, con la desesperación de ellos, de saber ellos que nosotros tenemos una ventaja deportiva, que sí o sí ellos tienen que hacer un gol y dos para pasar. Así que nosotros estar tranquilos y ver de qué forma podemos llevar el partido adelante para pasar esta fase. El comercio lo tiene el gatito Nieto en el arco, ¿no? Sí, el domingo jugó Jacobo Chacón. Él quedó el domingo. ¿Y ahora el domingo? ¿Este que viene? Y el domingo, no sé quién le queda. Jacobo no ha ido a entrenar porque ha estado enfermo. Uh-huh. Está enfermo y sí, gatito Nieto ha ido, así que no sé quién irá a quedar. ¿Tu hermano juega, Javier? Sí, estamos completos. Los amigos nos faltó Leo Giorgetti,
que ahora el domingo va a estar. ¿Y Nico Puente cuándo vuelve? Y Nico está con un problema en el talón. Ah, sí. Está en recuperación todavía. Anda. Ah, pero está sancionado, ¿no? No, puede jugar, pero está lesionado en el talón. Pero tiene el negro Juan Pablo Busto ahí, que es un motor, ¿no? Una máquina ese negro, ¿eh? Sí, pero juega muy bien. Juega muy bien, sí. Sí. Y allí, ¿quién es el que lo...? Bueno, está Renzo, que lo acompaña un poco ahí, ¿no? Sí, el domingo Renzo jugó adelante. Ajá. Jugó adelante con amigo. A Juan lo ayudó el Peluca Roveres y... Julio. Y Julio Bermeche. Ah, Julito. Y Carlos Pizarro. Y Carlitos Pizarro, sí. Sí, me gusta Carlitos Pizarro cuando... Sí, Carlos jugó más de enganche. Desde ese momento, sí. Inteligente, sí, vivo, sí. Un chico, sí, sí. ¿Y adelante tuviste vos? Yo y Renzo. Y Renzo, nada más. Sí, sí. No, Leo no estuvo. Ah, no estuvo. ¿Y Independiente cómo? En el fondo, ¿quién tiene, digamos, como primer marcador central? Santiago Aguilera. Santiago Aguilera. Hueso, sí. Ajá. Santiago y chico Marcelo Fernández. Sí. Ah, sí, sí. Central, sí. ¿Y en el medio? Y en medio, ahora para este domingo, vuelve Oliva, Leandro Oliva. Sí. Y si no, lo ha venido haciendo Adrián Pérez, que es el chico que juega conmigo adelante, y si no, juega al medio. Uh-huh. Pero ahora estamos completos por este domingo. ¿Y adelante quién te acompaña vos? El chico Pérez y... o si no, Willy. Ah, Willy Palacio. Que se lesionó el domingo pasado. Ah, ¿se lesionó el domingo? Sí, está con yeso ahí. Ah, bueno, Willy, que... no va a estar ese, sí. No, no va a estar. Así que bueno, pero ese... yo creo que son dos, muchachos, partidos... re importante, lástima que no vinieron los de Comer, los de Sarmiento y tampoco los de Travesía, pero bueno, están perdonados todos, seguramente me mandó un mensajito Pablito Sánchez, se le complicó la tarde, y bueno, a veces trabajamos todos, Cocolo, y tenemos compromisos, a veces no se puede, y uno empieza un poquito más temprano, a veces a Ledo le decía las otras noches, bueno, te saco un ratito del laburo, a vos también Cocolo y Fede, seguramente también todos, me decía el cartucho que... Y Fede está trabajando también por el momento enganché porque en la costa hay poca señal, ¿no? Así que bueno, pero sí. Por suerte hemos podido concretar. Y esto, yo creo, muchachos, no, yo digo, esto nosotros lo hacemos para el fútbol. Y en este caso, para los jugadores, para los técnicos, para las instituciones. Estuvo Roberto Oviedo los otros días de Sarmiento conversando. Y yo creo que desde los últimos tiempos, los últimos años, Sarmiento ha sido la institución que más ha crecido. ¿Qué opinas vos? Sí, puede ser. Yo he escuchado nomás, yo no estoy ahí, pero he escuchado mucho que son muy unidos, que tienen muy, muy buena comisión, que han trabajado sí, mucho. Sí, sí, así, está la vista que ha mejorado. Sí. Así que bueno, esto lo hacemos nosotros para el fútbol en sí, que involucra jugadores, técnicos, bueno, a todos, ¿no? Presidente de la liga, bueno, a todos. Y esto es importante porque creo que esa es la idea de este programa, que junto con el Girón, un día que hablamos y decimos, podemos hacer algo, ya que estamos con los partidos los domingos, hacemos algo también durante la semana como para que lo que pasó, lo que viene, puede ser posible por la camiseta lo que viene. Y nosotros creemos que estamos haciendo, aportando algo. No quiero que me digan, sí, está bueno, pero ustedes están haciendo, ¿ustedes qué creen? Que esto está bueno, ¿no? Porque es bueno esto. Sí, sí, seguramente. Esto ayuda mucho al fútbol, lo que hacen ustedes, ayuda mucho al fútbol. Nosotros, los técnicos, a todos, porque ustedes firman un partido, por ahí firman un partido de travesía, como el del domingo pasado, y si nosotros en el caso que pasemos y pasan ellos, tenemos la oportunidad de verlo a través de internet o por el cable, de ver el partido y ver dónde tienen errores ellos, estudiar el rival. Sí, 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 sí. Por eso sirve muchísimo, sirve a nosotros para ver. Por decir, en mi caso, a quién es el que va a marcar o para qué problema puede tener, para el técnico nuestro, para poder plantear un buen partido. Sirve mucho, mucho lo que hacen. He visto técnicos que estudian al jugador, digamos, al delantero, para ver para dónde gira cada vez que lleva la pelota, porque viste, vos vas a encarar para el arco y por ahí, sabiendo de acuerdo al lugar que tengas, de donde tengas ubicado el arco, vos podés girar por un lado para el otro, pero siempre te tira un lado. Sí. Y eso el técnico mira esas cosas, ¿no? Sí. Y en este caso, ustedes también, vos, Edu, vos tenés, en este caso, si lo tuvieras que marcar a Federico, ¿lo conocés un poco o no? Sí, el Fede sí, hemos jugado juntos, hemos jugado en contra varias veces, así que sí lo conozco. Uh-huh. Sí, ahí, o sea, la mayoría de los jugadores de acá que juegan hoy día, los delanteros, los conozco, siempre por ahí los he enfrentado y hay jugadores que es difícil marcar o tenés que tener otro de otra forma, viste, lo marcas de diferentes formas, ves cuál es la falencia que puede tener y entonces sí, de ese lado vas
a sostenerlo, a aguantarlo, ver cómo le podés ganar. A Federico no hay que dejarlo acomodar, eso se lo puedo decir yo. Sí. Ahí cerquita del área, ¿no? Porque tiene una buena pegada Federico y es sinónimo de gol el hombre, ¿no, Cocor? Sí, lo conozco, sé cómo juega, hemos jugado juntos, así que sí, seguramente que le da medio metro y anda a buscarla adentro. Y Cocor lo mismo, ¿no, Che? Sí, Cocor sí. No sé, le empujó juntos y... Sí. Y sí, no voy a decir que no, yo no, la... No, sabés por qué te digo. No. Sí, es cierto, ¿no? Pero es la verdad. Acá, acá nosotros sabemos quién es el Cocolo, quién es el Federico Rojo, quién es el chico Agüero de Barrio ahora, que son los tipos que por ahí... El que juega en el Sauce, el Choli también, que es un jugadorazo, es un tipo que ¿sí? hay que correrlo y sabe definir a veces, cuando también como está con la tarde, el Choli es imparable, es un gran goleador. Sí. Y después bueno, todos los equipos tienen un jugador que es importante, que es goleador y que es como que como el estandarte a veces, ¿no? De cada uno de los equipos. Por eso digo yo que es bueno tener un jugador de experiencia a veces, ¿no es cierto? Que es el que un poco, digamos, donde se ven reflejados algunos otros jugadores, los más jovencitos. Edu, creo que Comercio tiene el chico Salinas, creo que también, no sé si Juan Pablo Bustos y Giorgetti, creo que son los más jóvenes, junto con Renzo, ¿no? Sí, son los más chicos. Yo creo que por más que tengan mucho partido en primera, ya hayan tenido final y todo eso, por ahí es bueno, por ahí tener lo más grande, que somos referencia de ellos, ¿viste? Que por ahí muchas veces siguen de eso, el apoyo, ¿viste? Creo que eso es importante. Por ahí también hay algo que yo siempre noté, o sea, en el fútbol, a nivel mundial o todo, que siempre por ahí el que más se destaca va a ser siempre el delantero, por ahí el que hace goles, nota así el arquero, los defensores, el mediocampo, como que siempre busca, o sea, las referencias están en los que realmente por ahí te cambian un partido. Sí, pero realmente. Lo que pasa, ¿sabes cuál es eso? Porque como el fútbol vive de los goles, ¿no es cierto? Porque yo te dije, nosotros hablamos, no sé, Cocoro o Fede o Edu, decía nosotros, la selección nacional, nuestra selección argentina, tiene que clasificar y qué tiene que hacer, ganar como sea. Y después cuando entra el mundial, en la zona clasificatoria, también tiene que jugar y tiene que ganar para clasificar. Y después, en la otra fase, en la segunda fase, cuando es el partido, un solo partido, el que pierde se vuelve a casa, tiene que ganar, no importa jugar bien, feo, lindo, como sea, pero hay que ganar. Y como por eso te digo que como el fútbol se vive casualmente de los goles, el más importante a la hora del análisis final es que bien que jugó el Cocolo porque es el número 9. Pero también hay que tener en cuenta que el arquero salvó unas cuantas y también el número 2, en el caso de Ledo, en el caso también que salvó mucho y estuvo marcando y no le dio la posibilidad al otro delantero. Sí, por ahí también pasa un poco la cosa. Pero claro, como vivimos de los goles, ¿o no, Cocolo? Sí, seguramente. Sí, yo, en mi caso, yo no haría goles si el equipo también... Yo los goles que hago es gracias al equipo. Claro. Somos 11 en la cancha, no juego solo. Uh-huh. Si el Edu no sacaría, no sé... Por ahí se dan jugadas que el Edu directamente me la tira de atrás. Esto es un juego en equipo. Sí. O sea, yo me destaco yo porque yo hago los goles. O el que haga el gol se destaca, sí. Pero es gracias a un conjunto. Bien, para ir finalizando, Fede, contame entonces, ¿están todos listos? ¿No falta nadie? ¿El pueblo acompaña para el próximo domingo y enfrentar a San Martín y llevarse un resultado que lleve a jugar con Sarmiento? Esperemos que sí, esperemos que nos acompañe el domingo la gente y bueno, y toda la familia, como siempre, está presente ahí. ¿Estás bien vos? Sí, estoy bien. Bien, sí. ¿Concentrado, todo listo? Sí, ya desde que pasó el partido el domingo ya estamos mentalizados en el siguiente domingo. Cocoro, ¿vos cómo estás? ¿Estás bien físicamente? ¿Esta semana entrenaste? ¿Digo la verdad o te miento? No, el martes y miércoles no fui. Estuve entrenando y estuve enfermo y igual estuve con mucho trabajo. Por ahí estaba... Como hago horas corridas, no, por ahí no puedo, ¿viste? Y me pongo un horario a la noche, pero por ahí salgo muy cansado y no me permite ir a entrenar. Pero bueno, jueves y viernes aparecí a entrenar. El trabajo de la construcción es un trabajo digno, es un trabajo que, como cualquier trabajo, el que tiene un trabajo no puede ser el gerente de banco, por decirlo así, puede ser un profesional. Un albañil, porque si no tuvieran los albañiles,
no tendríamos la casa donde vivir, o ese edificio de 20, 30, 40, 50 pisos, porque eso lo hacen ocasionalmente los albañiles, ¿no? Sí. Y fíjate, vos eso es importante, ¿no? Y también creo lo que te quería decir, que importante porque estás en pleno movimiento, te agachabas, te levantabas, pum, pum, te arrepentías, también te ayuda un poco, aunque no vayas a entrenar, mira cómo te estáis sacando. Sí, sí, te ayuda, o sea, estás en movimiento, estás haciendo fuerza, es como que vas a un gimnasio también. Exactamente. Pero... sí, sí, o sea, si me das a elegir, sería hermoso vivir el fútbol, o qué sé yo, o poder haber tenido la posibilidad. Aunque tuviste posibilidad vos, pero vos que hiciste más quedarte acá, ¿no? Quisiste más quedarme acá, sí, sí, sí. Sé que te buscaron un par de lados. Sí, 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 no, no quise ir y bueno, me quedé acá, ya tenía ya familia y todo, así que estaba muy difícil, complicado para irse. Edu, ¿estás bien vos físicamente? ¿Estás concentrado? ¿Estás con ganas de clasificar a la segunda fase de esta fase, ¿no? Sí, vale, ese es el objetivo nuestro, es ganar el domingo, así que no, estamos bien, bien, bien. Estoy bien físicamente y mentalmente también, esperando el domingo. Bueno. Mandarle un saludo a todos los chicos, Fede, allá los chicos de la costa, los chicos de San Javier, a todo el equipo de Independiente, le mandamos un abrazo grandote a todos, deseándole lo mejor a todos el equipo, ¿no? Pero bueno, sabemos que acá alguno va a quedar en el camino, así que agradecerte, Fede, el esfuerzo que has hecho de venir aquí a compartir este rato con nosotros. Ya saben que cuando la inquietud nuestra a veces de llamarlos a ustedes es porque casualmente hacemos esto para los clubes, a veces vamos a firmar a un lugar, a veces vamos a firmar a otro, pero no podemos estar en todos los partidos, pero de a poquito, de alguna vez le toca a uno, otra vez le toca a otro, así que bueno, agradecerte, como te digo, Fede, y el saludo y los deseos de lo mejor para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, la verdad que se complica por ahí de la distancia, pero bueno, siempre es lindo también venir, una experiencia nueva para mí, nunca he visto en televisión, así que nada, mandar un saludo a los chicos, a los muchachos que vamos a dejar todo el domingo para pasar esta fase y a la familia que siempre están, a los viejos, a los que están siempre. Gracias, Fede. Vamos a dejar la última, el cuadro Edu, eso es el capitán, pero bueno, como siempre, vos atento para con nosotros, Edu. A vos, a toda tu familia, que sabemos que los queremos muchísimo nosotros, así que agradecerte este momento, venir, dejar tus compromisos y bueno, y compartir esto que a nosotros nos apasiona el fútbol y lo llevamos desde siempre, ¿no? Sí, nosotros, bueno, también, por conocer a mi viejo, lo que es, mi hermana, bueno, sí, mi novia está siempre en la cancha, todos los domingos, apoyándome de que soy chico, van a acompañarme, entonces eso también es muy positivo, o sea, siempre yo les mando saludos a ellos porque son los que me han bancado y creo que son los que el pilar fundamental que tenía yo para jugar al fútbol, así que siempre saludo a ellos y bueno, y a la gente, pedirle que el domingo los hinchas de Comercio se lleguen a la cancha, que va a ser un lindo partido y que vamos a buscar nosotros la clasificación, así que sería lindo que haya un buen marco de público también. Allí vamos a estar nosotros con el premio también al mejor jugador el próximo domingo, como ya lo empezamos el domingo próximo pasado, se lo llevó a Emanuel Arregui, porque fue el goleador, porque hizo dos grandes golazos y porque jugó muy bien. Y así que bueno, Colo, gracias por venir, gracias porque siempre está cerca de nosotros, siempre compartir. Tengo una buena relación también con la familia de Colo, porque sabemos jugó con el Willy, el papá de Colo, sabemos jugó también junto en el Porvenir. Así que bueno, tenemos una gran relación con el Willy, el papá de Colo. Así que bueno, ¿cómo, señor director? La próxima vez que venga vamos a tener estudio. Sí, la próxima vez que venga ya vamos a tener estudio nuevo, así que va a estar mucho mejor, más, estamos tranquilos, conformes acá. Así que Cocolo, gracias, amigazo. Muchísimas gracias por estar. Bueno, Julito, muchas gracias a ustedes por la invitación. Déjame mandarle un saludo a mi señora, a mis hijos, a mi mamá, a todo, como dijo Edu, a toda la familia, que es el pilar fundamental para que uno esté jugando en el fútbol, que te apoyen todos, en las buenas, en las malas, así que muy agradecido de ellos, bueno, y pedirle a la gente también nuevamente, a la gente de Comercio que vaya, que nos apoye, que vamos a poner todo para poder ganar y felicitarlos a ustedes por el programa que están haciendo, que le hace muy bien a todo el fútbol dolorense, así que muy agradecido la invitación y felicitaciones. Gracias, Cocolo. Bueno, no se olviden de firmar el libro de visita, tienen que poner allí después lo que se les ocurra, firmar y poner la fecha, así que bueno, lo hemos instaurado también aquí en este programa para que quede registrado quienes pasaron, quienes nos acompañaron. Señoras y señores, gracias también a todos ustedes por estar, permanecer al otro lado allí, gracias también a Crillón Helado, Crillón Café frente a Plaza Mitre,
a Corralón Sarmiento, en la avenida Manuel Cuesta 110 en Villa Sarmiento, a Sendo Limitada, nuestra querida cooperativa que está trabajando para todos sus socios, también al Super Machine, el más grande de la costa frente a la Plaza de San Javier, a Municipalidad de la Ciudad de Villa Dolores, a Gestión Gloria Pereira también, a Kiosco Póker en Avenida Belgrano y Yapeyú en Barrio Poroní, también a Carnicería Belgrano, Belgrano y Yapeyú, a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por estar. Volveremos en una próxima edición. Gracias. Hasta entonces. Antes de irnos. ¿No tiene todo? No, bueno, antes de irse, el próximo domingo vamos a estar en la cancha de comercio. Allí para lo que será la vuelta del encuentro entre Comercio Barrio Ardile. Partido de ida lo ganó Comercio 3-2. Independiente recibirá al San Martín y San Pedro. Recuerde usted que ganó Independiente por 2-1. Sarmiento le ganó a Las Tapias en su cancha, en la cancha de Las Tapias por 2-0. Se jugará en Sarmiento. Y el otro encuentro será Travesía, que le ganó a Sauce Arriba por 2-0. El partido de vuelta será en la costa también. Así que suerte para todos. Seguimos las sesiones. Gracias. Ahora nos volveremos a ver en la próxima. Gracias. Hasta entonces.